Miren, la Auditoría Superior de la Federación, hace unos días dio a conocer un informe y se aprovecharon nuestros adversarios, la prensa conservadora que defiende al régimen corrupto, para afectarnos en la imagen del gobierno, sobre todo en el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces, no creo, aunque existe la posibilidad, de que hayan hecho mal las cuentas. Aún así, sería lamentable que la auditoría de la Federación hiciera mal las cuentas. Más bien creo que se trata de una actitud politiquera, politiquera. Apúntele bien. De que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. Entonces, no vamos a dejar pasar este asunto, porque está de por medio la dignidad. Y voy a enviar una carta a la diputada Dulce María Sauri Lancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para que se inicie una investigación. Seguramente es de su conocimiento la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, elaboró un informe tendencioso y falso sobre el procedimiento y el manejo de recursos del gobierno que presido. En otras cosas, tal instancia difundió en los medios de información, en los medios informativos, el costo de no construir el aeropuerto de Texcoco ascendía a 331.991 millones de pesos. En consecuencia, le solicito de manera respetuosa la inobservancia del principio de separación de poderes, y si para ello no tiene inconveniente, que se emprendan las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la Auditoría Superior de la Federación y despeje la lamentable desinformación. El documento referido indujo en sectores de la opinión pública. Considero que tal solución es necesaria para servir a la causa de la transparencia y preservar el prestigio de las instituciones. No se trata de ir a la Fiscalía a presentar una denuncia, sino que un poder independiente haga una revisión para fortalecer a las instituciones y que no se utilicen con propósitos políticos para afectar al gobierno o a la oposición.